Sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, siguiente, por favor. Felipe Ángeles, han dicho de todo tipo de mentiras. Que si la torre de control está inclinada, que si las pistas del aeropuerto son antiguas, que si el rediseño del espacio aéreo es un riesgo, ya no saben ni qué inventar. Falso que el rediseño aéreo representa un riesgo en el Valle de México, como difundió el expresidente Felipe Calderón a través de sus redes sociales, citando un estudio del sitio Dice CMX, que es financiado por la Coparmex y que se dedica solo a publicar notas para atacar al gobierno. Al respecto, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicación, Carlos Morán, afirmó que el rediseño del espacio aéreo no representa ningún riesgo y está dentro de los mejores estándares internacionales. El nuevo aeropuerto atenderá las necesidades de la aviación mexicana para los próximos 50 años. La puesta en marcha del aeropuerto no busca limitar ni afectar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino mantener el número de vuelos autorizados por hora.